Muy buena gente, ¿qué tal? Hoy estamos aquí de nuevo en Art World y hoy toca, ahí viene siendo, ir a criar rexes para pasarnos la cueva esa de hielo que nos mataron la última vez. Madre mía, los pulovias y todo lo que hay allí, los osos y demás. Así que gente, disfrutad del directo y quien esté viendo esto en YouTube, disfrutad del vídeo porque la verdad está guay esta serie. Tenemos que seguir adelante. Y luego pues tocará a los jefes. Primero la araña, luego gorila, luego el dragón y el último Overseer. Y luego nos iremos a Scorcher Heart y siguiendo. No, Scorcher Heart no, a Dissenter. Después de esto toca Dissenter, después Scorcher Heart. Así que gente, vamos con Luna que está en el grupo. Vamos allá. A ver. Luna. Buenas Luna, ya estamos en directo. Hola. ¿Qué tal? Bien. Muy bien, a ver. Buenas, Calditus. Eso te iba a decir que estaba ya por ahí. Sí, ya le he visto que está por ahí. A ver, hagamos una cosita. Ya que Carlos está por aquí, vamos a hacer una cosita con él. Calditus. Vale. Sí. Sí. Ahora. Ya está. Pues muy bien, a ver, bueno, hoy toca crianza de rexes. Yo estaré luego, vale, Carlos. Pues avisa. A ver, vale, vamos a criar rexes. A ver, vamos a coger huevos, huevitos de rex. A ver, rex, rex. Rex, rex. Joder, estos son de los primeros. Quiero de los últimos. Este es bueno. De momento voy a criar uno, ¿vale? De momento. De momento voy a criar uno. A ver, vamos a coger carne, porque no nazca. Carnecita que tenga. Carne, carne. Vale. A ver. Ahí va, huevo de rex. A ver qué sale de aquí. Una hembra guapetona. Eso, que salga hembra. Tú ya tienes tu rex, ¿no? Sí. Ahora después iremos a subir de niveles. A ver. Es macho. 390. Pero Uy, bueno, da qué igual. bonito. Bueno, a ver, no. Que me siga de muy bajo. Vente para acá. Sí, porque esto se toma su tiempo. No, el Rex no, el Rex va rápido. Los Wubbies sí que son lentos. De enano. No puedo andar que lo jugó. Los Gentabis. También. Es que todo lo que tiene alas va lento, lentito. Va pasito a pasito. Vale. Bueno, 4 minutos. En verdad son 5 minutos para la embruta, o sea, está bien. Vale, a ver qué me pide. Voy a buscar una criopod. Por pues si me pide algo que no tenemos, pues. ¿Qué de esto? A ver. Una criopod. Buenas noches. Hola. Vale, ya tengo una crío. Yo te sonreía. ¿Por qué se reirá? Ah, está también por aquí, Javi. Buena Javi, que no te había visto. Aquí todo lleva el mismo nombre, el mismo color. gris tenéis. No me acuerdo cuál era el comando para cambiar color aquí en el Twitch. Pero lo hay. A lo mejor te da la opción en el perfil sin ningún comando. Sí, está guapo Rex este, ¿eh? De que me salió. Tiene lo de la madre, que es del Cadi. Y tiene del Sí. padre, que es pues la parte de arriba, ¿no?
Pero bueno. No, la parte de arriba es turquesa. Es del padre, la parte de arriba. El amarillo es de la madre. Por eso, lo que decía, que la parte de abajo es de la madre. Bueno, si esta no se va a mover, podemos quitarle la montura, ¿no? ¿A quién? A la gaditana, ¿no, eh? Pero hay que buscar monturas buenas. Que si no, los osos pegan al Rex con esa montura y lo petan igual, ¿eh? Le quitaría 500 o 400, depende del oso. Uy, que me echó con el hocico. Baja la cabeza, niño. ¡Uy! Quiero subirlo ¿Por qué quieres hacer? No puedes subir. Por alto. mucho que te suba a la espalda, te resbala y te tiras para abajo. No, 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 te quedas arriba. ¿Ah, Soy sí? especialista en quedarme arriba, sí. Lo que Vale, pasa es Carlos. que no baja la cabeza. Ah, espérate. Que las abajo yo. A ver, que me mira a mí. A ver ahora. Ahora creo que sí. Me la va. Ay, me he resbalado. No tiene que, creo que tiene que estar un pelín más cerca. ¿Ve? Ah. A ver, dice Hasta que me que se mire. puede, ¿eh? Claro que se No. puede. Baja la cabeza, niño. Inténtalo ahora. Ahora. A ver. ¿Qué va? Me tira. Que no. ¿Tú te has subido a un res así? Claro que me subió. Cada ¿Qué vez que lo tameo va? y estoy arriba subía. Carlos lo Carlos lo sabe. sabe. Cuando Cuando tameo también un res estás, siempre que siempre acabo de acabo de arriba arriba suya. suya. A lo mejor que estás encima y cuando se levanta, pues estás encima. Mira. Dice que tendrá fiesta el resto de semana, Carlos dice. Juega, juega. Bueno, a ver, ¿qué me pide este Rex? Un abrazo. Dile que, dime que un abrazo. Mira, un abracito, ya está. Vale. 100%, ya está. Hola. ¡Y se ha subido! Claro, porque le he puesto la Mírala. montura. Ah, vale. Con Pero montura, mira. ok. Te la Te la quito. quito. Yo también sé, con montura. Mira, ve. ¿Ves? Ve cómo te queda y Toma. no te cae, ¿eh? Estás Has tirado. tirado. Sí. A ver, ¿hay Y arriba nieve? del ter... Y arriba del tercino también te queda. No. El terino. Ahora Anda, del yogui, del yogui. vamos a por drops ahora. ¿Por qué? Drops. Pues mira, ya lo había dejado. Vamos con el Argen. Vamos a ver si encontramos una montura de Rex guapa. De Pepe. Aunque sea amarilla o lila, me da igual. Quiero una montura Mira. de esto, de Rex. ¿Los metemos en Pokéball? A ver qué. Los reses. No, no hace falta. ¿Por qué? ¿Para que cojan un poco más de nivel? Eso luego, luego. Vale. ¿Dónde está mi cabezón? Ah, estaba ahí lo de los reyes. Aquí está el cookie, mierda, aquí está. Ahí hay cookie. Al lado de los reses. Ah, míralo. Míralo. Ahora que Ahora que antes lo antes lo divisaba divisaba como como tenía el tenía cabezón cabezón de de calabaza, calabaza. Sí. que ahora solo tiene orejita, pues. Ahora, vámonos para allá. A buscar drops buenos. Que eso está en la nieve y en la isla Carno. A buscar drops. Madre mía, la velocidad que tiene. ¿Quién? Tú y el Argentavis. Claro. Que si no va muy lento, si no le das velocidad a este pájaro. Yo le daba velocidad en oficial al Argentavis. Bueno, el que antes era más rápido el Argentavis, ¿eh? No era como antes, como ahora.
Es que la gente a mí le quitaron velocidad. Antes era más rápido, me acuerdo que era más rápido. El pájaro este. Yo poco tiempo volé, la verdad. Cuando descubrí los dragones, ya solo me movía en dragón. Y tú, cuando descubrí los grifos, solo me movía en los grifos. Con los pollos. Ay, los pollos, ¿verdad? Que tú le dices pollo. Pero tengo que criarme una renta. La gente a mí mola, en verdad. Mola más que los pollos. La carita se la cambiaron, ¿verdad? Era más fea. La gente a mí, sí, tuvo un TLC. La gente a mí. A ver, vamos a coger este dron para ver qué tiene. Cuánto bronto, ¿no? Una granada. Hasta con los bichos. Quita, bichos, mierda. No, No, perdona. el mejor volador no es el grifo. Es el dragón. Yo me callo y ahí os peláis vosotros dos. Ay, cuánto té, pero ¿para qué quiero yo el té? No vale para nada. Mira, Aquí tres no. tés seguidos. Es que aquí los tech no, el polvo de mente no funciona en la isla. Hasta que no llega Ya. más extinción, Nanai. ¿Es un alfa debajo tuya? Ah, no, 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 ¿Dónde? no, no, no. Pero es que no llevo chibi ahora mismo. No, no es tampoco. Madre mía, pero ¿cuánto bronto hay aquí? Aquí siempre hay mucho pronto aquí. A ver, vámonos para allá. Vamos siguiendo para la nieve e isla Carno. Bueno, la isla carnívora. Yo le digo isla carnívora, no isla Carno. Es carnívora. Claro, solo hay carnívoros allí. Herbívoro ni uno. Hay un rayo blanco a la de... Rayo blanco no lleva nada. ¿Entonces cuáles son los que hay que coger? Los que están en la nieve, de color rojo, trae buena cosa siempre. A ver, sigamos ahora este río. Vamos a seguir este río. Mira un teresino de colorines. 190, me. Mata, mata. Nada, no me deja ahí. Está ahí arriba. Uy, si pillo colorines. Sí, es que el evento Pascua. Que ya saben que venía, ese es el evento de Pascua. A coger huevos de todo. A ver, vamos a ¿Cuándo coger. Vamos a empezaba? ver. La semana que viene, el día 11, o sea, el lunes. Raro que empiece el lunes, pero bueno. Verde con aronada, ¿no? Cuando lo has pasado. Ah, no, que estás ahí. Sí. Voy a coger esto. Nunca viene mal. Este ya no hace falta, esto es caca ya. Todo, caca. Caca. Me agentaba a vivir más rápido porque es un raptor. Mira, un estego por aquí. Otro estego, me gusta este ve por aquí. Aquí encontré el Rex de Cádiz, aquí. La gaditana. Uy, espérame, un momento, ¿eh? Y ya. Ay, mira, caballo, caballo, Un momento. caballo. Que me faltan las hormonas para meterme la pastilla.
Que ya son, ya es la hora, siempre hasta ahora. A la Tres hora. pastillitas, sí. Uno, dos y tres. Pastilla. Vale. ¿Qué es la isla de allí? Sí. Vamos para allá. A ver si me probamos algo. Yo creo que a ese azul no vamos a llegar. O sí. A ver. ¿Qué sabo? Mira a ver si hay un bicho por ahí y te muerde. Te vas a morder el culo. Bueno, que se atreva. Pero por si acaso miramos. Ve, este caca, este no vale para nada, Sasu. A ver. Corre, corre, dice. Corre, Forrest Gump. A ver si vemos una renta de chulo por aquí. Mira, aquí hay uno. Mira el jamaicano aquí. Nivel 30. De mierda. Ya, mira, que se come a su propio hermano. Se lo puede comer. Toma. ¿Y ese? Au, mira, mira todos los que se pegan aquí. Mira, mira, gente habiquita casi 2000, ¿eh? Raptor te sigue. Que me siga. Va a morir. Mira todo lo que quito. De un golpe. Mira, aquí todavía queda un rayo lila aquí. Bueno, aquí sí que hay gente. ¿Está cayendo o ya ha caído? Ah, no, está cayendo. ¡Mira un Rex! No, mierda, 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 mierda. ¿Qué? ¿Qué has hecho? ¿Qué ha tocado el agua esto? Me cachen, 10. Ah. Vale, 9.40 está Rex. Vale, muere. No sé por qué lo ha... Tía, me he pisado. Vale, estoy muerto aquí. A ver, esta luna. Creo que es la entrada de la cueva de aquí. Mira, espérate. Esto fuera el cable ya. ¿Quién manda? ¿Quién manda para dar con el escorpión? A ver, momentito. El cable se ve de cargar. Lo pondré por aquí. El móvil ya está cargado, el mando también. Así que todo guay. A ver, ¿qué tiene ese drop lila? Vamos a hacer de sable que no moleste. Tú no molestes. A ver. Una montura de Pachirrino. Ese no sirve. No, Pachi no, ese es Pachirrino. Vale. Y tal como vino, se fue. A ver si puede bajar una aquí. Mira, estoy matando todo lo que hay en la isla.
Mata, mata. Una pelagorni, y eso se queda, pobrecita. Toma, Raptor. Mira, otro rayo herida está cayendo aquí. A ver si baja. Dios, qué mareo dice. Yo no me mareo por eso. ¿Con qué? Dando vueltas a un bicho. Vale, espera a que baje el rayo. ¿Qué hora hay aquí en el juego? Las 8 de la mañana. Madre mía. A dormir, venga. No. Dios. Vale. ¿Qué frío hace? Acabó frío. Ay, ay. Frío sí que hace, sí, pero menos calle. A mí me ha caído una. ¿Por ir a la farmacia? Madre mía. ¿Qué te ha caído? Agua. Ah, llovió otra vez por allí. Ha hecho una mañana increíble, aunque con un poquito de frío, y cuando llega el mediodía ha dicho, mira, lluvia, llueve, Otra vez llovió allí, madre mía. meo. Y otra vez. Y no ha parado desde entonces. Bueno, dicen que se aproximaba otra borrasca por allá abajo, porque en las Canarias. Ahora están dando el tiempo. La comunidad valenciana llueve mañana. Por lo que seáis de allí, os va a llover. No, en Cataluña no. Comunidad valenciana. Ah, en Valencia sí, eso para el smoking. No, te va a llover. Vale, Abrígate, llévate paraguas. a ver, ¿qué tiene este? Dame cosas buenas, dame cosas ricas. ¿Qué me va a dar? Una montura de... del bicho bola. Dame más drops. Luna, tú te quedas por aquí y yo me voy a la montaña. Así cubrimos dos. Vale. Vale, pues tú coges los dos aquí y yo cojo los de allí. Hasta Ya encontrar luego veremos qué monturas. hacer. Tengo que encontrar Bueno. montura de Rex. Si encuentras de Yutiranu mejor y de Teresina igual. Pues de BP, ¿eh? Tiene que ser BP. Vamos para allí, para la montaña de nieve. Ojalá tengamos suerte y la encontremos, si no, puf, para encontrarla. Es que la más difícil, la de Rex es la más difícil. A ver. Espérate, creo que voy a bajar un poquito el gamma, que lo tengo un poco alto. Y aquí en la isla no hace falta tanto el gamma. Ahora sí. A ver, vamos a ver esta su que trae. Si hay que mirar todos los drops por si acaso. Un BP de forja, ya ves, ¿por qué quiero yo eso? Para. ¿Está caído ya? Sí. No, está Mira, un caído. rayo amarillo, vamos a por él. Eso tiene que tener cosa buena.
Está arriba, 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 arriba. Oh, vaya, un cano alfa. Mátalo. ¿Tienes chibi? Sí. Pues así te da experiencia. Pa' chibi. Y que estás caído hace rato, ¿eh? Que no desaparezca. No desaparezca, drop. Quédate ahí. Quédate ahí. A ver, ¿qué tiene? Mira, un BP de armadura. De metal. Guay. Guay, guay. Esto nos viene genial. Más defensa. Mira, los dos aquí de la montaña de nieve son geniales. A mí me tocan uno azul de huerto y de puerta de metal. Ah, sí, los azules son caca. Ya sé que los azules caca. De que sea entre lila, amarillo y rojo. Eso sí dan cosa. Lila, amarillo y rojo. Los azules los coges. Si ves que no hay nada interesante, lo tiras. Sí, lo tiraba porque queremos. Como si no supiéramos hacer puertas de metal, ¿sabes? Ya ves. Mira, voy a por el lila de arriba. De ahí arriba, míralo. Ahí a lo del obelisco asusta. Pasa que la gente es un poco lentito. Si no llegaría, si fuese con un dragón, llegaría. Vamos, Gentavi, que va a desaparecer. Corre, corre por tu vida. A ver si llego. Yo digo que si llego. Ya estoy a nada, estoy a nada, vamos. Con un grifo llegas antes. No. No, ya salió el pop. No. Uy, escucho en You Tiranus. A ver, este lila, a ver qué tiene este lila. Me ha desaparecido, puto. Agente violento. A ver. Ahora no sé qué tenía eso. Le tengo que haber puesto más velocidad todavía. En toda la cara, ya ves, me ha desaparecido en toda la cara. Vale, un amarillo cayendo aquí. Vale. Este no lleva nada. Este que desaparezca me da igual. No lleva nada. Fuera. Y ya. Bueno, amarillo, te está ya cayendo. Sí. A ver qué te trae. Todavía está cayendo. Tú espéralo, cae en... Tardan 2 minutos en caer un drop. ¡Wow! Dos Rexes. Pues ya tenemos Rex, ¿para qué queremos más? Hostia, pues este es gordo, ¿eh? Yo tiranos. Un Yotirano del CAD y nivel 50 era. A ver. Esos dos de allí no dan nada. Mira, un lila. Vamos por este lila de aquí. Miremos que no haya giganoto cerca. Porque aquí es donde aparece. El giganoto. El puto giganoto. Ahora cuando se escucha. Tun. Tun.
Ha salido Tonto. la plantilla de la montura del calicotero hace raro, la tiro, ¿no? Sí. Eso no. Ese del Veo. Funi, esa montura. Claro, el borracho. Buah. Tontería. Un BP de simiente de valla de metal. A ver, vamos a ver qué hay más por aquí, a ver qué drop más hay. ¿Esto qué es? Ah, los rayos de muerte, que nos morimos aquí en la cueva. Nuestras cosas siguen ahí. Están ahí todavía. Claro, como para los servidores, pues no se van. Mira, un amarillo, un drop amarillo hay aquí. Ya está en el suelo. No, no. ¿Dónde está? Aquí, míralo. Madre mía, ¿dónde está? A ver, acaba de caer esto. Un BP de GPS y una montura de Zarco. Ya ves tú. De Zarco, cuidado. A ver, mira otro rayo lila, vamos a ver qué tiene ese. Vamos a hacer drop and drop porque nos toca. Aquí no está cayendo ninguno de momento. Aquí caen muchos, aquí en la nieve. Joder, hay a los sabres ahí. ¡Alosaurios! Una lanza y una montura de Ganimimo. BP. Oye, se toca un BP blanco, o sea, básico de Rex. También vale, ¿eh? Con que sea BP vale, porque lo hacemos nosotras y coge de la fabricación. Argentina ha habido 80. Cago en la leche. Con la gente que tenemos ya es suficiente. No, pero son sangre buena, como nueva, como digo yo. Nunca viene mal. Mira, aquí baja este drop. Vamos a ver qué trae este. Espera. Es que tengo la calidad de los drops a 2.0. Para que los BP sean más fáciles de hacer, si no es que cuesten un riñón hacerlo. Luego te cuesta fibra 50.000, lingote 30 millones. ¿Te cuesta la misma vida? Ya ves. Yo una vez vi un servidor que tenía 100 de calidad. Y ¿dónde vas? Y veo a los PP que ponía 52.000 lingotes, 30.000 de fibra. No, ciento y algo mil de fibra. ¿Dónde te cabe eso? Si no, antes no había ni para stackear antes. O sea, no te cabía en ningún sitio. A ver, hostia, mira. Un BP de cañón largo. Ascendan. Lo que le gusta a Carlos.
El cañón de, ca de cañón largo. BP Ascendant. Ese es bueno. Sí, patamea, sí. Patamea Teresino. Luego se hacen los dados de shock y ya le. Y encima súper barato, ¿no? A ver. Ya, súper barato. Solo 2000 de metal, lingotes, 500 de madera y 600 de piel. Ya ves tú. Vale. O sea, ¿cuánto rayo veo por ahí? Porque eso no lleva nada, es azul, blanco, blanco, nada. Mira, yo voy a abrir la vía, a ver si llego aquel. Traigo la dejo, a ver si llego. Aquí no están cayendo ahora. ¿Pero qué les pasa? Son tímidos. Sí, se asustan de ti. Todo el mundo me huye. ¡Ah! Un re rosa. Madre mía. Ya está, ya he visto un re rosa. Ya dice que lo Dice. quiere. No. Vamos, que Y lleva otro de ese color rayo, lila. rayo lila. Rayo morado, vamos. A ver si llego. Está en el suelo, ¿no? Ya puesto, sí. Mira. Hola. Corre, Gentavi, lento, que te pesa el culo. Vamos, que llego. Y llegué. El rosa lo voy a dejar, pobrecito. Me da pereza. Yo soy azul. Sí, no, a ti te voy a dejar. Por ¿De qué bonito, nivel pero es? ¿Qué nivel es? pues no lo sé, la verdad. Bajito. Bajito. Siendo Siendo tan tan bonito, bonito. créeme que es bajito. No sé, mirar el nivel. Hostia, un rayo rojo. Ah, pues un Corre. 260. 260. Ah, pues tráemelo Más si bonito. quieres, para ti. Más bonito todavía. Si quieres Es que tráemelo para ti, tráemelo. con Argentavi no sé. Estoy acostumbrado a disparar desde el grifo. ¿Ves? Estás mal acostumbrado. Luna, te viene un rayo en la isla, ¿eh? Y creo que es rojo. ¿Así? Sí, desde aquí donde estoy lo estoy viendo. Joder, pues una vista tiene. Yo tengo una Aunque es lila. vista. Ah, es lila, pues. Ahí está. Yo he dicho que creo, que Lila. creía era rojo. Que de lejos el rojo y el lila se ven casi igual. Madre mía, BP de bala. Esto me lo cojo por si acaso. Nunca se sabe de más. A ver, ¿o el lagazo o me caí? Una de dos. Ahí la gaso. Hostia, pero es que no me puedo mover, ¿eh? Sí, hay un lagazo ahora, de golpe. Y a ninguno. Joder, qué lagazo de golpe. No, no puedo hacer nada, tía. 44 de ping pone. No sé, Uf. será uno de esos lagazos que se ponen, a ver si se quita. Joder, qué malvado ahora. El arc. Esto es el servidor, ¿eh? No es ni tuyo ni mío, el Mira, no servidor. puedo coger nada.
Sí, está un poco lagueado el servidor ahora. Ahora se pondrá bien, seguramente. Mientras no se caiga. Eso es lo que yo no quiero, caerme aquí. Este sitio no es para caerse. Ni este tampoco. Este sitio no es para caerse, créeme. Ahora ya va bien, ya. Ya baja el ping, ya está. Cosa de arc. Easy arc. Aquí hay uno azul, vamos a hacer desaparecer. Que no lleva nada. Buenas, Naru. A ver, vamos para allí, mira, allí. Tía, qué dos bocas me ha metido. A ver, ¿qué pasa? Y me ha metido dos bocas en la cola, que no veas. ¿Quién, el Rex? Sí. Ah, lo estás sameando al final. No, le tiro una flecha nada más, pero Pero no está tiene mealo, no continuidad. tengas miedo. Que no soy acostumbrada. Claro, porque Mira, está intentando volver. alguien te ha enseñado solo a que estás meando en el grifo. En el pollo. Que si me tuviera de pie como en el pollo, pues sí, pero es que no puedo. a ver si dice algo. Claro que te va a decir. Otro Rex. No, estará con la cena ahora. Estará con Lauri. ¿Por qué no está diciendo nada? A ver. Ha Vamos a dicho lo último que he hecho coger. de 300, sí. No, este no es de 300. Una montura de mamú. Nada, fuera. No, no reparo armas. ¿Por qué tengo que reparar armas? Y yo tampoco tengo tantos materiales. Yo no uso admin, en el servidor. Para esas cosas. A ver, ¿te quedas atascado aquí o escalas? No me fío un poco de ti. Pues a conseguir la impresora, Naru. Tienes que conseguirla. Mira, un rayo rojo. Creo. Sí. Del lila. Uy, te has quedado atascado, perfecto. Yo no me muevo, tú no te mueves. Y bailamos los dos perfectamente. Ahora cuando viene un carro me dispara por detrás, Oh, un verás. rayo rojo con aro. Ahí está Ahí lo que está lo que buscamos. buscamos. A ver qué nos da. A ver si no nos da caca. Vale, eso que no te estás durmiendo, te has movido. A ver, va, ningún BP. Pues una espada Ascendant, unos pantalones Ascendant y una bota de camuflaje Ascendant. Bueno. No vuelvas a asustarme así, que lo sepas. No me arrimes la cara si no vas a darme un beso, desgraciado. A ver. No. No intentes muerte, ¿eh? Solamente tengo fre 8 flechas tranquilizantes. No te iría a tamear ese Rex. Este es blanco, este drop caca. Te trae nada. Caquita. Vale, a este rey le podemos cambiar el nombre a Porcupín. ¿Por qué? Tiene dos flechas en los ojos, en la nariz, en la cabeza, en la espalda. Ah, lo estás cambiando Bueno, tenía 120 flechas por intentarlo. Tú muerde, muerde, si estás mordiendo la pared.
Oye, en serio, deja de morder. Déjalo que muerda. No, pues se va a partir los dientes y no va a valer para nada. ¿Qué va? Solo tiene de hierro. Joder. A ver. Drops, Pero drops, qué chiqui, buenos. duérmete ya, por Dios. Que ya no A eres ver. ni un rey. Oh. A ver. No hay ningún drop bueno por aquí. ¡Hala, venga! Vamos a hacer desaparecer este blanco. A ver. Yo para también un res me pongo delante de él y corro. Ya está. Como hice con el Ricadi. A correr. Está viendo, está viendo, se duerme. Y cuando te acerques, vigila que no venga un diente sable o escorpión a molestar. Pues si se duerme ahí encajado en la piedra, está perfecto. La cosa es, duérmete, chiqui. Uy, un rey amarillo. Vamos a No te esperarlo. duermas, gira. Aquí está rey amarillo. A ver qué nos trae. De momento el amarillo sé que me ha dado más cosas buenas. Agente avis. Mamuts. Vale. Pues no se va a dormir. No. ¡Sí! ¡Sí! ¡Toma! ¿Se ha dormido? ¿Y Yo ahora hasta qué la hora? gente lo estaba mirando. ¿Y ahora qué tiene de carne? Tengo de todo. Tengo hasta pescadito si quiere mi niño. Pues dale cordero si tiene. Pues no. Justo me has pedido la que no. Pues Prime. Prime sí tengo que tener. A ver. Sí, la gente aquí lleva por ahí. Hombre, si has matado a Rex y eso, tiene que tener. Vamos a esperar este drop, a ver qué nos trae. Venga, baja. Poniendo que está cayendo otro, ¿no? Me voy a poner a coger este igual. A ver, mientras. Metal. Y es una hembra, no me lo puedo creer. ¿Y la hembra? Guay. Sí, hembra y rosita. ¿Y qué nombre le va a poner? Fresita. Ahora está cayendo un Fresita. rayo azul y Si no. las fresas son rojas, no son rosas. Bueno, pero es muy bonita. Se va a llamar Fresita. Uy, casi me bajo de la rentable. Azul, que no quiero dejarlo A solo. ver, va, bueno, guantes de quitina, nada, esto no lo quiero para nada. A ver, otro rayo más, ¿dónde hay más? Aquí hay un azul, allí hay un verde. A ver, ¿Se tamea rápido o es normal? Normal, ¿no? Es como mi otro se vida igual por 10. Ajá. Aquí está tu mami pendiente de ti. Vaya, se pone a llover. ¿De quién nieva? La montaña nieva.
Claro que no había ningún giganoto por aquí ahora. Esto es un azul. Un blanco, otro blanco allí. O amarillo, no sé si amarillo aquel. Voy a saltarme a ver. Y aquí es un lila. Espérate, ¿esto es amarillo? No, no. No, este es blanco. Aquí creo que también es blanco. A ver. Aquí es lila. Ta-ta-tan. A ver, sí. Pantalones de A ver qué camuflaje, tiene. creo. Vale, ya comí la segunda vez. ¿Cuánto lleva ya? Dos. Digo el porcentaje. Ah, 28 creo que veo desde aquí. ¿Eso qué es? Una pera baní. Encontrarme en un mate ahora mismo. Esto nada. Fuera, saca. Tú sales medio mamú. La mamú es medio, como los jueves. A ver, vamos para allí. La semana que viene tocará coger huevo de todos para los chivis. Este azul. Plano amarillo de pantalón de camuflaje. Ya tenemos. Tiro, ¿no? Bueno, no lo tenemos, cógelo, cógelo. No tenemos ese, no. Vale. Lo tenemos de metal ya, igualmente. A ver. Blanco, azul. Aquello es un rayo, un roblina. O verde, no sé. Ahora se acaba de descargar el complemento de Modern Warfare. Lo compro a ver si va, a ver si es verdad que va. Si va a matar gente allí. A sacarme la 630. Encima del volcán, justo en el cráter hay un drop lila. Y creo que con aro. Aquí ha caído trozo. Los azules no llevan nada. Voy a ver si en el cráter, a ver qué lleva. Montura lila de Estego. Ne, les tengo, no vamos a tamearlo tampoco. Pues para picadora. Teníamos picadora, ¿no? No. Vaya, pues lo tiro. No tenemos picarora. Ya comí otra vez. A ver, este rayo lila, a ver, ¿qué trae? Joder, aquí está justo en el cráter, en el sitio más alto de la isla.
Vale, ahora aquí no tengo que poner aquí de lado así. Para no caerme. Meh. Vaya, meh. Tuberías. WP de tuberías. De 4. Vaya, meh. Otro azul, ¿eh? Es el día del azul. Carlos tiene que estar contento. Es el día del azul. Está con una bolsa de patata. No. Ay, ¿qué tienes para comer? Empanaditas de queso de cabra y cebolla caramelizada. Joder, de que está rico eso. Buenísimo. Mira, un azúcar con aro. Uy, es posible que haya visto. Ah, no. A ver. No, no me tengo que caer. Mira. Un BP de pechera de esto, de camuflaje, de Ascendant. Que si sí tenemos, pero Ascendente. bueno, sí. En un azul con aro. O sea, a mí los azules Genial. con aro, que con aro siempre traen cosas buenas. Pues A ver, aquí hay otro azul. Creo que este ya es normal. No veo el aro. No, no hay aro. Es normalito. Bueno, vamos por otro lado. Esto es un rayo blanco. Amarillo de camuflaje. Sí, tenemos ya. Las botas. Ah, tenemos Ascendant. A ver. Mira, ¿esto qué es? A pesar que era un bicho aquí, quieto, encima de una roca. A ver, ¿dónde están los rayos? Bueno, madre mía. Ahora no bajan. Hay veces que hay horas que coge y bajan rojo, 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 rojo. Tengo unos rojos aquí. Sí, a ver, ¿qué te toca ahí? Ya digo que el BP de la montura es que se da igual el color.
A ver, por aquí atrás habrá algún rayo. Vale, mientras que cae voy a mirar esta, que no me fío. Que los rayos, cuando más no te lo esperas, ya ha caído. Sí, voy vigilando, pero como la isla es pequeña, puedo ir de un lado a otro. Eso sí. A esta le queda creo que dos bocados. Claro, como es Prime, si fuese Cordero o Kiven. El carne enfermero, mira. Escucha, yo tira no este. Pensé que me había gritado a mí, pero no. Ha gritado unos lobos. Vale, acabo de comer, ya se tamea. ¿Ya está tameado? En cuanto coma otra vez. Tontería, lo mismo. ¿Qué? Una montura de red morada. ¿BP? No, montura. Vaya. Bueno, Al pero menos bien. ¿La sabemos tenéis? que sí hay. Sí. Creo que el Rex le falta nada ya, para terminarse. Está en 99. Sí, pero acaba de comer. Ya estoy aquí con ella. Al menos sabemos que por aquí Montura. tocan las monturas de Rex. Alguna TXPP. A ver, este rayo es blanco. Ah, no, es amarillo este, amarillo. Amarillo, amarillo. Vamos. A ver qué trae este amarillo. No es con aurora o con aro, pero bueno. Mira, Megaterio rosa. Tamea. Hola, ven para acá, princesita. Que te veo con hasta la monturita. ¿Dónde? Hola, cegata, que estoy aquí, ¿eh? Mételo Mira, en un cegata. de estos, en una criopod. Sí. Mira, la montura ya está rosa y todo. ¿Viste? Hostia, me acuerdo que para qué había un secreto aquí. Es que la isla es el mapa, en verdad, para buscar cosas lo más difícil, ¿eh? Pues ya tenemos una red rosa y azul. Yo puedo criar Rex Rosa. Hombre. Y encima con mi Rex macho que ha salido. ¿Qué nivel se ha quedado? El mío 393 todavía no está subido. No, el que está meado. Ah, espérate que estoy metida en... Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Prohibido las peleas, gracias. Aquí el que se pelee, muere. Tú, aunque seas rosa, pilla. La pelagón ni se queda, ¿ves? Esa pasa de todo. Que Pelagoni no muerde, no hace nada. Solo hace ruido raro. Ahí. Qué asco de ruido, por Dios. Odio los Pelagoni. No diga eso. Es Cuando me muy monté en bonito, un mira cómo grita. Pelagoni, no se callaba. Digo, joder, cállate ya. Que te calles. ¡Cállate!
¡Que te calles! ¡Te calles! Vale. 3,89 se ha quedado. Va, está bien. Aquí abajo hay mamuts, aquí. Siempre hay mamuts. Oh, no, Yutiranus. A matarlo. Pobrecito, ¿qué le habrá hecho? No lo quiero cerca, que me asusta la gentavis si se va. También es verdad. Ahora un jabalí. Quita, jabalí. Granada, una granada. ¡Granada! Granate. ¡Granada de fumaje! Hombre, un Raptor Tech. Y una granada. Hay que avisar que tiramos granada. Granate. ¡Cuidado, granada! ¡Granada va! ¡Granada de fumaje! Eso es en brasileño. ¡Qué granada de fragmentación! Creo que es y eso. Creo, no me hago mucho caso. Yo brasileño, no sé. Yo sí que no tengo ni idea. Chachos, los chachos estos fuera. Otro megaterio rosa, madre mía. Mira, un BP de espada verde. Mira, otro rayo nuestro aquí. Donde morí yo, creo. Tienes la B tuyo, mío, el de la vecina, el de la vecina de al lado, Esa el es de la vecina de abajo, la cueva del Señor de los Cielos, ¿eh? La señor de estrecha los esa. cielos, señor de los Sí. infiernos, diría yo. Que te caes abajo y ya te mueres. Te quita 5.000. Casina. Vamos, que te mueres instantáneo ahí. Yo no quiero mirar ese rayo blanco que no llevará nada. Nada de nada. El rayo azul este, va, normalito. Me está cayendo una full ahora. A ver. Espada amarilla. Ah, yo acabo de coger uno verde, BP. Ni un tapejara. Salúdalo de mi parte, que ya somos amiguitos.
A ver. Otro azul, madre mía. No, pero la gola es amarilla. Este está aquí. Vamos a quitarlo de aquí. Ahí en la montaña veo un rayo rojo, puede ser. Voy a mirar. Joder, que está muy lejos. Está muy lejos. No sé si llegaré. Pero no sé qué color es, tampoco, no se ve bien. Hay un rayo lila allí. Hay un regalfa. Eso sí que me da un poco de. Pues no te hace nada, mátalo. Que me da cosilla. ¿Por qué? Porque es grande. ¿Por qué es alfa? Porque es grande. ¡Ay, qué blanco! ¡Qué blanco, blanco! Sí, no joder, que es un rayo blanco esto. No puede ser, un rayo blanco. Es verdad. Oh, aquí un lila. Vamos a coger este de aquí. Del lago secreto. A ver. El lila rojo, creo que el lila. A ver, está cayendo. Vamos a ver qué tiene. Aquí mucho bicho. No. Los dos no, fuera. Telecino. La 970 telecino. Joder, ni había visto yo al telecino. ¡Quita todo, empezado! Madre mía. Los trodones. Aquí hay un dique de cartón, ahora lo voy a coger. Cuando mire el drop, cojo ese dique. A ver. ¿Qué traes tú? Mira, un BP de ballesta azul. Un dilofosaurio. Vamos a coger todo aquí, el dique. A ver, para mí. Vámonos, que van a venir los castores enfadados. Ven gruñendo ahí. Uy, otro rayo lila. Este es con aro. Este es con aro, apareció aquí de antes mi morro. Nada, vamos a quedarnos aquí. Y ahí viene el castor. Ala. Mira, ninguno. Buenas noches.
A ver, ¿qué trae este rayo lila con aro? No trae nada. ¿Cómo no traiga nada? Habrá que por aquí, abajo el agua. ¿Por qué las algas aquí vuelan? No lo sé. Un oviraptor. Iguanodón, ¿qué nivel eres? 110. Vamos, baja. Otro un pato. Ven, que necesito un polímero. ¿Dónde ha ido el pato? Aquí. A ver, polímero. Viene otro pato. Cuac, cuac. Cuac, 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 cuac. A ver, ya está bajando el rayo. Mira, aquí vienen con vengo con el telecine y me forra flores raras y cosas. A ver, ¿qué tiene? Meh. Nada, vámonos. ¿Por ahí has encontrado algo más, Luna? Un amarillo está cayendo ahora delante mía. Vale, a ver qué trae. Que salga ya el PP de Rex, madre mía, lo que tarda. Ahí ya. Aquí hay otro lila a la derecha. Vamos a ver qué trae. Los lilas no es que traigan mucha cosa buena. El Yutira no es como vuela. Vuela gritando. A ver, vamos a ver qué trae. Montura de megalodón, ¿no? No, megalosaurio, no, tampoco. Megalocero, eso. Ne. Coñe, encuentro una nota sin querer. Digo, ¿para qué se para esto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y me sale una nota ahí, en medio. A ver, no hay nada interesante, ¿no? Voy a parar encima de esta montaña. Vamos para arriba. Vaya, un rayo azul. Que no lleva nada. Es normal. A ver, aquí me voy a parar. Ahora vengo. Vale. Amarillo no tenía.
Mora de camuflaje, pantalón a mano. Ay, la madre que los parió. Justo, anda. Por aquí, nada por allí. Otro pelagón. Uy, ya no sale ningún bicho aquí en lo carnívoro. Quiero bichos. Seguro bajarse aquí. Sí. No sale más rayo. Vale, pues ya estoy. Ay, ¿has encontrado algo, Luna? ¿Te ha tocado algo en amarillo ese? Nada. Ah, acá. Mucho bicho. Eso sí, mucho bicho. Otro que viene para acá, mira. A ver. Ahora aquí no se ve ningún drop. Bueno. Solo está azul, que acá hay ahora mismo aquí. Que no tendrá nada. Esta gente aquí 300 por lo menos. Venga. ¿Cuánto tenía de vida ese ir? Vale. Un azul. Azul hay mucho. Sí. Esto ocupa Carlos. Ahí todas las curvas de Carlos. Pero todas, todas. Vale, a ver. ¿Aquí hay un rayo lila? Sí, está cayendo un rayo lila aquí. No creo que haya caído. A ver, vamos para allá. Que no se ve apenas. Que si fuese de noche sería mejor. Está ahí detrás. Aquí detrás está el rayo. Aquí. Míralo. El blue pin de la montura de Iguanadón azul. Bueno, tenemos una lida. Y una montura ascendente de mamut. Vamos. ¿Quién quiere un mamú? Y ¿Quién quiere eso? los pantalones lilas de camuflaje, el plano. Está bien. Bueno, lo que hay en la montura ascendente de Megalodón. Este sí, Sí, ¿eh? cógela así.
Es azul, no tiene que tener nada. Otro azul. Es el día del azul. Ya lo he dicho. Ya ves. Espera. Este es blanco. Au. Mira, un rayo de ira ahí. Otro rayo de ira. A ver si te trae algo bueno. A ver. Vamos a ver este que trae. Caca y montura de el pelagoni. Ya se le pájaro. A ver, voy a ir de momento a esta cueva de aquí. Donde estaba la araña. Con lanza y ya. O a flechazos por ahí. Aquí hay cosas. Aquí había un de estos BP. Digo, un de estos de luz por aquí. Cerca, mira aquí. Ah, no. Aquí no. A ver. Araña. Las arañas son fáciles de matar, tienen poca vida. No es como los osos y esas cosas. A ver. Ya cuánta araña hay aquí, por Dios, en este agujero. Y no se muere la asquerosa. Mira, aquí hay algo rojo aquí. O sea, la voz. Quitar araña. Voy a estar por aquí. Arañita. Aquí es donde está el de esto. Hala, ya tengo el coronavirus. Ahí abajo no voy a bajar, porque si no luego ni te gancho. ¿Qué tiene? Me. Luego me cubro con carne y ya está. A ver, por aquí no hay ningún loot por aquí. Otro agujero, no. Yo por agujero no paso. Vamos a hacer algo por aquí. Joder. El banco deja más coronavirus. Más rato.
Aquí no hay nada. No hay nada por aquí. Pensando que si cabía algún loot o algo, pero qué va. No hay nada. Nada, nada. Aquí se ve mucha amarilla, a mí ahí sí que está, pero está al otro lado. Y yo aquí no voy a saltar, paso. ¿Para caerme? No, gracias. Aquí otro agujero. Ya se me da el COVID. Ya no estoy en cuarentena. Ya un restolín aquí. Vamos a verlo. Un restolila, este ya tengo ascendente y una montura de mamón. A ver, ¿Qué tengo montura buena? Sí o sí, por los bosses más que nada. Que si no, no, el gorila peta los restos enseguida, sin una montura buena. Le dice, hola res, ¿qué pasa? Y le pide un totazo de esa amenaza. O el dragón. Que lo manda a Tarifa. Ya ves. Sin billete de vuelta. Y luego ya el overse, que eso sí que es chungo. Que si me lo vamos a hacer en alfa todo. En alfa. ¿Por qué me estáis campeando esto? ¿Quién está campeando? Dos reses campeándome aquí. Vaya. Vaca desgraciada. A mí no se me chilla. Sin mi permiso no se me chilla. ¿Alguien más me quiere campear? Ya te he visto, desgraciado. Au. A ver, vamos a ver qué nos ha dado. Otra de la montura azul de Diego Nadal. buena, super chida. A ver, aquí ya hay un rayo de ira. No sé si tendrá algo, pero voy a mirar. Por si acaso, siempre que mira. A ver, no hay nada por allí.
ese hipo. A ver qué tiene esta realidad. Dime que tiene cositas. Dame cosas. Dame, dame. ¿Ya fuiste algún boss? No, aún no. Aún falta. Faltan al menos dos cuevas todavía. No, tres. Las dos submarinas y la cueva de la muerte de la nieve. Juego de la muerte de la nieve. Vale. Sí. ¿Dónde están los osos chetos? ¿Y los pulos viachetos? Sí. Que te matan de un bocado. Un bebé tranquilo amarillo mandado. Tranquilo, cuidado. Estamos en el Rex, coi. A ver ese rayo le da con ala, a ver qué tiene. A ver si llego. Vamos, Gintami, corre. Creo que tiene aro, sí. Mira, un espino. Vale. Me. Quitadilo. Tiene que estar aquí, he pesado. A ver, vamos a darle la pan y ve. Por aquí por donde también era los aliens de rosa. Que se te que tiene ya todos los niveles subidos. Con lo que está metida la criobot. La crionevera. Sí, súper chida. Pasa que este es privado y el otro es público. Bueno, entre comillas, público. Porque tiene contraseña. A ver. ¿Por aquí yo he visto un dot? ¿Dónde lo he visto yo? Ah, aquí atrás. A ver. Vaya, ha desaparecido el verde. Bueno, no tendría nada. Tonterías tendría. Tendría tonterías. Por aquí no veo ninguno con la nieve. Y gigas tampoco se ve ninguno por aquí ahora. Así no molestan. Jarra de agua. Este es por 10. Por 10 slots. Si es los slots, vale. Si es por recolección, por 5. Mira, un rayo lila. Rayo lila. En la nieve. El azul no. El azul no llevará nada. Vamos a comer carne. Que el coronavirus me ha quitado vida. Antes. Que
Que verdad, es que un murciélago te muerde y te pega el COVID. Un yutiranos hay ahí. Mientras no venga por mí. Va. Qué asco de funny. Como pega el funny, por Dios. Deja de pegar, funny. Madre mía, cómo pega el funny. La gente también se abre de ala y todo. La aplasta. Vete con tu cerveza, funny. Y emborráchate. A ver, vamos a mirar a ver si encontramos mi ayer en amarillo, creo, vamos para allá. Nunca he estado un borracho de eso. Yo sí le he No. tameado, es con cerveza. Solamente se tamea con cerveza, pasivo. Creo que era pasivo, que hace mucho que no. Creo que sí. Es un rayo blanco o amarillo, a ver, bueno, me acerqué. Creo que es amarillo. Sí, es amarillo, sí. No me he equivocado. Y es amarillo o es blanco. No, amarillo. Que el blanco y el amarillo no se diferencian ahora. No sé qué ha hecho lo sear. Pero es que no se diferencian, antes sí. Oh, montura de megalosaurio. No, no sirve de mucho, la verdad. Solo es para bajar el hambre de los dinos y ya está. Bueno, a los salvajes no sé, pero a los enemigos sí. Eso baja el hambre. Lo que tira. Un drop azul, no me interesa. Aquí ya no sé si es un rayo blanco, amarillo, más acá no. Yo espero que no le hagan un TLC al Colacriterio ese, la verdad. Nadie lo usa ese bicho, es que nadie. También a él con la quiteria, a nadie le gusta. Yo no he visto a nadie decir que ese bicho le gusta. Más que sirve para lanzar caca, ¿no? Pero... Sí. ¿A alguien le gustará? Si estás por algo. No, está porque lo devuelve que lo pusieron y ya, como el lodo. O como el Pegomasta, el Ichiornis.
A ver, aquí hay otro tropo amarillo. A ver qué me trae esta vez. Dame ya la montura de Alex de Pepe, hombre. Dámela ya. Dámela. Todo lo que lleva de directo nos ha dado una morada, nada más. Y una montura, no el bebé. El de eso. El Vaya, plano. un BP de cable y un escudo de metal. ¿Quién quiere eso? Yo Nadie. no. Yo quiero monturas buenas. De Rex o de Utiranus o de Teresino. A ver, este azul. Este azul no llevará nada, ¿no? El final no sea nada. Igual vamos a quitarlo. Si se quita solo, pues ok. Pero. Otra azul. ¿Ves? Nada. Una lanza de caballería, amarilla de BP y una jarra de agua. Es un excelente recolector, ¿pero de qué? ¿Qué recolecta? El coloquiterio. Madera. Puede ser. Paja. Para su cerveza. Vallas. Vallas y fibra. Bueno, para eso tienes estego, tienes teresino. O sea, es mejor que ese. Por eso digo que no sirve de mucho. Está muy bajo el de esto. El coloquiterio está. No está ni el top 10. ¿Cuál es el top 10? El top 10 de recolectar. El primero está el Strider. Ese es el primero. El segundo está el Teresino. El tercero el Magma. El Magmasaurio. El cuarto creo que está el Anquilo. El quinto el Estego. Y ya no sé cuál más decir. El Ludicurus podría ser el número 6. Si el bicho vola. Sí. Con esta piedra, un montón de piedra. Porque el Mamasaurio está primero que él, porque el Mamasaurio recolecta un montón de piedra, ¿eh? Y es más rápido encima que el bicho bola. Luego ya, pues séptimo, octavo y noveno, pues sería lo de recolectores de carne, porque los otros materiales ya los cubre los demás. Carne, carne. Hombre, que es normal, el mamasaurio tumba todas las estructuras, hasta el tec destroza. Esa es otro alfa, ¿por qué? Pero estamos hablando de recolectar, no de destrozar estructuras. Porque para eso está primero, creo que el Azodelphis, de destruir estructuras. Yutiranus. Vale. ¿Qué es esto, lobo? Tú, déjame a Gentavi. Esto no da nada. Fuera.
no da nada este drop. A la puerta en medio, mamú. A ver. Allí hay otro drop que es el blanco. Es que no salen. A ver. Aquí ha parado ya hace un rato, no está bien, ¿eh? Aquí otro Oh, trapo todos los que salen azul. azules. Sí, azules, ahora salen mucho. Vamos a que la haya al fondo, creo que es de color, no sé. Creo que es blanco también aquel en el fondo. A ver, creo que era aquí el lila. Ah, por el lila. Vamos a ver qué trae ese lila. Vamos para allá. Ahí hay un verde. Que los verdes tampoco traen nada. Creo que es con aro ese lila. Creo que es con aro. A ver. A ver si me trae algo bueno. No, no es con aro. Es normal. Tráeme ya lo que quiero. Dámelo. Lo necesito. Necesito mucho. Un BP de espada. Hacen daño. Mira, algo, algo. Pues sí. Aunque vayas cuerpo a cuerpo contra los osos, te matan en nada. Te rompe la armadura en un golpe. Aunque más o menos tenemos la armadura de metal entera de BP ya. Porque allí tenemos casco, guantes. Aquí tengo yo pechera y falta pantalones, nada más. Y botas. ¿De qué? De metal. Y antidisturbio no he visto nada, ¿eh? Nada. Eso sé que está más escondido. Eso está más de que está en la cueva, los antidisturbios. Bueno, creo que el antidisturbio solamente toca en los botines de cueva. Ya está. Y el rojo. Aunque en Ragnarok que están fuera en el desierto, allí hay cosas. Es que los mapas de creados por fans son más fáciles que los oficiales. Mira, un rayo amarillo. A ver qué toca aquí. Vale, vamos parando aquí. Joder, ahora un cerdo ha venido. Quita hambre, pesado. Chancho. El artefacto del cazador, bueno, la cogisteis, ¿no? ¿Cuál era? El cazador, qué cueva. Solo nos falta la cueva de aquí abajo, que está el fuerte y las dos marinas. Y ya está.
Es que la del cazador, no sé si lo hacemos o no. Nada más nos faltan dos cuevas. Y la última será la del volcán, que es la cueva Tech. Los bosses tengo que pasarlo a la primera. Si no pasamos a la primera, a F. A repetir las cuevas. Solamente la de ese boss. Venga, baja. He picado una piedra y he cogido una nota que no tenía. Ah, pues ok. Como yo antes que busqué una nota de no sé dónde. A ver, ¿qué me traes tú? Montura de caposucho amarilla. Ya ves tú. Tengo PP. Pues no sé si hemos cogido la de ese, de esa cueva. A ver. Pongo que no, aquí no te molesta, ¿no? No. Hasta que llegue él. A ver. Que esto tenga casi la otra cueva, pero ¿dónde? ¿Dónde? Está abajo en el mapa. Luego cuando vengo vaya a la casa, pues miro el artefacto que tengo. Mira, un rayo lila, creo que es eso. O azul, o blanco, no sé. Es que se ve muy mal. Es que se ve muy mal desde lejos, no Has sé qué ha dicho hecho todos los Wilka. colores. Sí, he dicho todo. Lila, blanco o azul. Creo que es azul. Creo que es el mismo de antes, que no ha desaparecido aún. Creo. Sí, es azul. Es que algunos tardan en desaparecer. Luego vas a por un ocheto y desaparece al momento. Ah, no, no es el mismo, es otro. A ver si desaparece de aquí. Hala. Tú, fuera. A ver, allá abajo, uno azul y verde. Uno rojo, voy a poner que es rojo. Ese sí es rojo, ¿eh? Ah, sí, hay dos rojos, hay dos. Voy a por ese y ese de ahí. Primero va a caer aquí en la frente. Vamos para allá. Vamos, Gentami, corre, culo gordo. Bueno, creo que antes voy a por este. Cuando llegue ya habrá caído. Luego voy a por aquí. Son dos rojos. Los rojos siempre hay que ir a mirarlos. Siempre. Que pueden llevar cosas buenas. A ver. A ver qué me traes tú. Montura de guanadón amarilla y una mira. Meh. Este caca. Vamos a ver el otro. Vamos a ver el otro. ¿Dónde está? Aquí. A ver.
Ah, no, que este es amarillo, pensé que era rojo, ¿ves? ¿Ves? ¿Eh? Wilcar, ¿qué has hecho con los colores? Lo has desteñido, los ha tocado. Y un escudo de metal normal. ¡Váyanme! Todo de Wilcar. A ver. Sigamos buscando. A ver, este es lila o rojo, lila, ¿no? O blanco. No sé. Vamos a acercarnos. A ver. Este es azul. Ni lila, ni blanco, ni rojo, azul. Aún mi alma. Está bien a sevillana que la ha salido, por Dios. Vale. Oh, mi alma. ¡Ajú! A ver, aquí creo que es lila, vamos para allá. Creo que hay un rayo ahí. Aunque no sea la nube, algo de la nube. O rojo, vamos para allá. Vamos a mirar. Creo que Carlos ha dormido, ¿eh? ¿Ya? Tiene pinta. Porque no ha venido ni por el chat ni nada. Saqueo fritito. Creo que es lila. O azul, es que ya verá, va a ser azul. Cuando te va acercando, va cambiando de color. Es Se me azul, pasó. es azul. Se veía rojo, luego lila y ahora azul. ¿Qué pasa? Que es un semáforo. Va cambiando. Creo que parece semáforos. Tengo tranquilo, cian y rosa. Mira, otro BP de espada. El Ascendant. Ese es verde. A ver, el verde no va a tener nada. No me miraba que tiene caca. Va a tener cosas básicas: fósforo, algún armario, una flecha y ya. Bah, encima esto estoy lleno de bichos. Paso. Muchos bichos en medio. Ay, que aquí como no tengo los otros modificados, pues esto es que lo que quiere. Toma a merced del juego. Pues sí. Lo que el juego quiera que nos toque. A ver, hay un rayo amarillo, blanco, veremos a ver. A ver el semáforo. Que los dos son semáforos. Cambia de color. Según te vas acercando, te va diciendo, güey. Sí. Primero es un color, luego es otro y luego es otro. Bueno, esto es amarillo. Ya estoy más cerca de amarillo. Se ve amarillo. Y ahora es con el blanco. Vamos para allá. Volando voy.
Volando, vengo, vengo. Por el camino yo me entretengo Mira, un matando BP de bichos. pistola y un Vaya. escudo de metal. Eso es un drop azul. 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 Otro drop azul. Joder. Ay. Doscientos sesenta, madre mía. A ver. Este otro drop azul. Tres azules. Aquí no cae ni uno desde hace un rato. Pues raro que no te caigan. Vamos a quitar un drop de esto. Que no llevan nada, ¿ves? Siempre llevan una garrafa de agua ahí. Un jarrón. Uy. Aquí nota. Así, mira. Otra nota más, venga. De Medellín. Uy, unas esquirlias. Otro rayo azul. Mira, caga ya. Tanto azul, azul. Otro azul aquí también. Ah, o con los azules. Los voy a reventar todos los azules. Mira, otro rayo lila allí. A ver. Veo por aquí. ¿Qué va? No hay nada. Vamos a ver aquí aquel lila, a ver. Que está por el río. A ver si nos da algo bueno. Dame ya un BP de Rex o de Yuti o Teresino, uno me vale. De huerto dado este, huerto Ah, grande. la subo normal. A ver. A ver si nos da algo. Al menos las gracias. A ver, tú. Dame algo. Y me da montura de Diplodocus. ¿Quién quiere un Diplodocus? Yo no. Ni yo. El Aquí dinosaurio además autobús. de... Aquí además de ser la hora del rayo azul es la hora de los Arentavis. Mucha gente está viendo, ¿no?
¿Sí? Mira, un quetzal. La hora de la Argentina y feliz. Dame su argentario y del color y del nivel que desee. A ver. Ta-ta-dan. Vamos, drops. Algo bueno. Dar algo bueno. Otro azul. No me cagan los azules. Llevará lo mismo de siempre. Vale, porque no se con la gente misma. Está aquí. ¿Ves? Caca. Deja la pelagonil, leche. Leñe. Que tú no me sigas. Ya los rex se han optado por no salir. Dice, ar, nos negamos que nos matan. Si salimos, nos matan. Solo se ven pelagones y escorpiones. Otro drop azul, otro más. Y la caga ya, hombre, tanto azul. Yo cógelo por si acaso. Si no llevan nada, llevan siempre huerto o jarra. Y otro drop azul, madre mía. Todo azul, otro azul allí. Otro azul allí, no, aquel es verde. Ya veo azules todos. ¿Qué quiere la gente abierta? ¿Qué quiere? Mira aquí. Vale, lagazo. Otra gente había aquí. Un orila. Vamos para ese lila. Qué bonito. ¿El qué? Es morado. A ver, vamos a ver. Un Ahora agente sí es bien la negro. isla. Un agente bien negro. Que esto sí ahora es la isla de los... La isla de la muerte. Está toda llena de cadáveres. Me ha tocado granada de fumaje. ¿Del qué? Granada. Ah.
Granada de Fombache. Au, con la granada. Una simple granada. Yo una vez raidé con granadas. Con granadas se quitan una caca, a la estructura de metal. No cae rayo, van cayendo todos allí. Pues para allí, ¿dónde están los rayos? Es que Pero claro. se han cansado de que los coja. Tengo rato de esto. Aquí siguen nuestros rayos de la muerte. No desaparecen, ¿eh? Están ahí todavía. Tiraré lo que tiene dentro y no nos vuelven a aparecer. Otro blanco o azul. No es azul. Vamos, rayo rojo, traer algo bueno. O amarillo. Que los drops son muy randoms. Creo que es el lila ese que estoy viendo. Vamos a ver. Y si mañana sale el trailer de Ardos, voy a subir el trailer y el miércoles, como hay partido del Madrid, pues subiré el directo de este. Rayo azul otra vez. A ver, este rayo lila. Dame algo bueno. Una lanza lila y un BP de escalera de metal. ¿Por qué siempre dan estructura si no ya tenemos todas? Vale, Sargentavia había caído. Oh, ha caído. ¡Ataque picotazo! ¡Es súper efectivo! A ver. Rayo blanco, rayo azul. Ta. A ver si sale más rayo. Buenos, que no sean ni blancos ni azules. Por favor. Ni verde. Agentavi, ataque picotazo. Es súper efectivo. Oh, ha caído nada más empezar.
Mira aquí, otro ataque picotazo. Es súper efectivo. Un ataque nada más empezar. Ha caído nada más empezar. Eso era el Pokémon Stadium. Empezaba el combate, dabas un super efectivo y decía: un ataque muy efectivo nada más empezar. Y si cae, ha caído nada más empezar. Se ponía así, de loco, el comentarista. Rayo amarillo. Aquí llega el trueno. Impacto no. No, no, el trueno. Ataque trueno. Uy, ha fallado. Mira cómo surfea. Que Pokémon Stadium, bah, era un juegazo. Lástima que ya no hacen que Pokémon así. Tipo Stadium, Colosseum, XD. Y el último, el Battle Revolution, fue de Wii. Pena que no hagan ya juegos así, de verdad. Pokémon Stadium 1 y el 2 son de leyenda. Muy difíciles, eso sí. Ambos, dificilísimos. Oh, mira, un drop lila. Vamos por él. A por él. ¡Ah, míralo! ¡Está herido! ¡Te voy a ese picadillo! A ver, este rayo lila. Es que ya. Tanto buscar esto, pues digo tontería. Va. Montura de Está igualador muriendo, lila. loca. Digo cosas de otro juego, como Resident Evil 4 también. Juegazo. Lo tengo. Yo lo tengo en la 2. Y el 6 aquí. Pues yo aquí tengo el 4. Y tengo directos. Bueno, sí, directos, sí, es el 4. Mira, un rayo verde aparece aquí. ¿Por qué verde? ¿No puede ser rojo? Oh, un amarillo hay allí, creo. O blanco, no sé. Ah, cuando más cerca, a ver a qué cambia. Está venido un lila allí. Está cayendo un lila. A ver. Ahí está el amarillo cayendo. Vamos. Que sea amarillo. Es que hay una Gentabi, madre mía. Tengo que ir a una Gentabi y solo da de velocidad. Un Gentabi y le llamaría cazador de drops. Sí, es amarillo. A ver qué me trae. Ahora vengo, Vale. Ten cuidado a donde haya aterrizado. No me ha escuchado. ¿Qué me traes tú? Una mira láser. ¿Para qué quiero yo eso si no sirve para nada aquí en el arc? Para nada. No sirve. Eso nunca lo usé, ok, pero aquí en el arc, ¿para qué sirve una mira láser? Para nada, objeto inútil. A ver, este lila.
Sorpréndeme, Rayo Lira. Sorpréndeme. Sorpréndeme, 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 Joder. Buah. Buah. Cuidado, con eso me pasa el juego, con eso. Un BP de bala sencilla. Uy, allí otro rayo lila, vamos para allá. Vamos por él. Ah, por él. A ver, ¿qué me da? Ojalá me dé algo bueno. Dame algo bueno. Dame algo bueno. Ta-ta-tan. ¿Qué me dará? ¿Chatarra o algo bueno? No lo sabemos. Vamos a bajar. Cuidado que aquí hay bichos que muerden. Chatarra. Chatarra pura. Vámonos. A ver. Vamos, para allí, mira, otro rayo lila. Ya está bien. Muy bien. ¿Dónde has aterrizado para que no te muerda nadie? En el pico de una roca. Ah. Tiene que estudiar la zona antes de irme. Otro rayo lila, a ver qué me da, chatarra o cosa buena. Y me da chatarra. Chatarrilla. Chatarra pura. A ver, vamos a ver. Vamos para allá. Y en Decente también tenemos que ir con Agentavi. Ya luego tocará Scorche, por fin habrán dragones. Menos mal que en Decente solamente son la araña y el gorila, ya está. De jefe. Nada más. Creo que Decente lo pasaremos rápido. Y Ragnarok igual. Valguero, creo que también lo pasaremos igual. Y Crystal, no sé. Crystal, es que la reina Weaver pega. Pega mucho.
esto, tontería. A ver. Raya azul. ¿Un rayo lila? Dime que eres lila, no cambies. Bueno, si cambio que sepa rojo. Puente en rojo, semáforo. Ay, ya. Ya son las 11 ya, joder, cómo ha pasado el tiempo. Y empezó antes de las 9 el directo hoy. Es lila, sí. Ahí hay uno verde. Una obis. Ya tiene ganas de cordero. Sí. La ha matado. Sí, he bajado a su lado para eso, nada más. Vale, y todos los mamuts también han muerto. Por pesado. Y el anquilo también, por pesado, fuera. Y ahí viene el otro anquilo, míralo. ¡Ay! Y el rino también, lo voy a matar. Todo, no quiero bicho a mi lado. Todo muerto. Vale. Chatarrísima. Un BP de huerto grande. ¿Desde cuándo el lila se ha convertido en azul? Madre mía. No hay, tú sigas con el Twitch, ¿no hay? Sí. Vale. Pues sí, pues sí. Con los pies helados, ¿no? Lo siguiente. Yo no estoy helada. Hacía un rato sí, pero ya no. ¿Te han puesto la calefacción? Sí. La pone la comunidad. Para que veas una caldera para todo. Tiene que ser grande la calderilla. Ya ves. Y no sé ni dónde está porque no, yo no la he visto. Normalmente está o en el sótano o arriba del edificio. Es que hay un portero aquí. Hay portero en este edificio. Es como aquí en el que en viva. O la que se avecina. Pero aquí hay muchos pisos, hay como 8 pisos, creo. Porque si estoy en un sexto y todavía hay pisos encima. Pues imagínate. Eso sí, te asoman el lavadero de aquí, madre mía. Parece que te vaya a caer. Uy. Que da miedo el lavadero de aquí, es que es un hueco. Y como hay una barandilla nada más, pues claro, tiene la sensación que te va a caer.
Otro rayo lila. Vamos para allá. Mira, BP de Dunklesteus. De verdad, no me gusta ningún evacilosaurio, no tampoco. Porque la van a editar para la cueva submarina. Me vacilo. Porque si no nos matan las medusas, ni las anguilas, ni los tusos teutis, ni los mozos alfa. Ni los tuzos alfa. ¿A ti te dan miedo los tuzos? ¿Los Sí, chocos? me da miedo meterme debajo del agua. Bueno, pero solamente es para ir a la hueva. Me da miedo el agua. En Ark. En la Me vida real, ¿no? encanta. Sí, me encanta. ¿Ah? Mi súper encanta. Cuando juegas un Náutica, Porque todo el tiempo abajo del agua, lo sé. Por eso no juego. oh, a mí me da mucha angustia, ¿eh? Es un Náutica. En Náutica todo es de esto, todo es en el agua. Digo. Y si te vas para el fondo, que es todo oscuro, buah. Te sale ahí un bicho y te acojona. Y nos da un drop lila con aro, creo. Cuando brilla mucho, creo que es con aro. ¿Es Que es con lila, aro? pero no sé cómo Ah, es. no, no es con aro. No me des un huerto grande, ¿eh? Rayo lila. Que tú no eres un azul. Era un rayo lila. Este no lleva aro. Oh, parece que se haya hecho de noche. Y solamente son las 8 de la mañana todavía. Demasiado lento he puesto el tiempo, ¿no? ¿Te la has puesto lento? Muy lento. O sea, ¿qué Sí, no sí, pasa? sí. Todos los directos que lleváis no todavía no se ha hecho de noche. Sí, se hizo de noche, pero fuera de cámaras. Se dejó Ah. encendido y pasó la noche. Pues mira. Debajo del mar no sé si hay drops de esos aquí en la isla. Drops de esos de cueva. Bajo del mar. Joder. Que me dejen en paz, Entabi, fuera. Pesado. No tiene otro modo de esto molestado. Un BP de silenciador. Ya esto, ¿por qué sirve que un silenciador? No sé para nada. Esto es para Call of Duty, no para Ark. O para GTA. ¿Para GTA? ¿Para qué? Si vos métete bien. Bueno, pero siempre ayuda un poco de silenciado. Sigilo. Mañana vea que hacemos directo mañana. Muerta vi con complejo de dragón de Ember. ¿Hay qué? De dragón de Ember. ¿Quién? ¿Una gentavi? Sí. Oh, qué envidioso. Esto es un rayo blanco, creo. Sí, ¿no? Es blanco o amarillo. A ver, cuando llegue.
Es amarillo o blanco. Y amarillo. Creo, sí, amarillo. Yo no, amarillo. Esto no cambia el semáforo. Es que los dos se han puesto en modo semáforo. Ya. Oh, ¿cuánta cosa tiene la gente en el inventario, por Dios? Tiene mucha cosa. Yo aquí tengo BPs, pero ninguno de los que necesito. Y Carlos sí que se ha dormido ya, el Carlos. Ya sí que se ha dormido definitivamente. Sí, ya confirmado. Bueno, aquí baja el drop. Mañana sale directo de Fortnite. Venga. Un BP de cable eléctrico. ¡Ah! ¡Qué asco! Madre mía. Es que no salen, bebés. Mira, uno lila. Un rayo lila allí. No sale, no sale. ¡No sale, no sale! ¿El lila o rojo? A ver, vamos a acercarnos. Ya está cambiando de color semáforo. Creo que es lila. Desde aquí se ve lila. A ver. Vamos a ver de qué color es. Si sí, es lila. Vamos a ver qué nos da. Nos da una porquería, nos dará lo que buscamos, no lo sabemos, pero aquí llegamos. Todo apunta a una porquería. Joder, Gentavi, ¿por qué tenéis aquí abajo? Ve, tontería. Un turno de megalocero y un BP de botas de camuflaje. ¿Qué rayo es este? ¿Blanco? ¿Lila? ¿Esto qué es? Ah, es lila. Algo. Guante de quitina. Nada. Que no sale lo que quiero. Agenda vitrecito. ¿Para qué queremos otro polluelo? Porque sería el primer harto que tendríamos, que hubiéramos tenido.
No encontramos nada hoy. Hoy nada. Mira otro lila ahí abajo. ¿Cuánta defensa tiene la montura que han encontrado de Rex? Siendo lila poca, ¿no? Que tiene muchas cosas. Bastante. ¿Te has vuelto Carlos o qué? ¿Te has vuelto Carlos? Contagioso. Ah, que la lleva puesta el Rex. Vale. Ajá. Voy a irme a una zona tranquila. Bueno, cuando lleguemos a casa. Vamos a ver. ¡Quita, raptor! Siempre parece un bicho de la nada. ¡Au! Tío, si ya cena era a las 11 en punto casi y ya son las 11 y media. ¿Qué pasa aquí? Que se te va el tiempo volando, volando, ¿Qué volando. está pasando aquí con el tiempo? ¿Qué pasa volando? Vete tú el tiempo que llevo aquí que no cae un rayo. Azules ya manda otro huerto. Eso siempre da huerto o jarra. Que hay otro lila, a ver qué queda. Ay, ya. Es que en PC tienen un Spyglass que te dice todo lo que tiene el drop antes de cogerlo. ¿Así? Sí. Vaya. Un mod. Qué asco, ¿eh? Que no pongan mods en ARK. En consola. ¿Eh? ¿Por qué me quería PC? Pues sí. Ya no quiero jugar más vanilla, quiero mods. A ver. Mira esa gente, David. Venga, drop, baja. Brújula. De brújula. Una Aquí queda. trúcula para perderte. Yo no me pierdo en aquí, sí. Ya no te pierdes tanto. Picotazo. Ahí viene otra gente, a mí, mira, mira, mira cómo viene. A carroñería. Ala, tajada sin comida. Y sin vida. Uy, eso es un drop amarillo allí. Vale, para allá, a ver. Meh. Solo es un drop blanco o amarillo. Pues voy para allá, a ver qué es. Ese es verde. Me acuerdo que en esa islita, en esta ese drop, redé una base. Y había cajas fuertes. Era cuando había las cajas fuertes gigantes. Antes las cajas fuertes eran gigantes. Así. Sí. Ocupaban igual que una forja indestructible, igual de alta y Joder. ancha.
Y que habían menos cosas que ahora, ¿eh? 150 solo. Oh, prefiero la de 300. Y era más grande. Ahora caben 350. Antes nada más 150 eran de hueco. Era una caja fuerte. Y le hicieron un 13 a la caja fuerte. Dijeron que iban a ser un 13 de estructuras. A ver si es verdad. A ver cuándo llega a eso. Una remodelación de estructuras molaría. Y que quitaran las inútiles, los objetos inútiles, la verdad. Vamos. Montura de Ganimimus azul. DP. La coge, nos vamos de paseo con un Ganimimus. Es de dos personas, ¿no? De tres. Ah, de tres. Pues mira, Sí. cogemos unos chetos. Y nos vamos por ahí. Y nos vamos por ahí. De excursión. Creo que... No, eso era un evento que hicieron en Extinción. Que había una carrera de Ganymimus. Pero era un evento que hicieron que vi. En el canal de Zonas creo que fue. Corriendo con el Ganymimus, con compañero. Y a ver quién ganaba. Eso es un rayo azul. Madre mía. Rayos y rayos y nada bueno. Nada de nada. Algo bueno sí nos ha dado, pero no lo que estaba buscando. Hay un rayo lila ahí, al frente. Ya se despertó el cookie. Digo, mira, te escucha. Saluda. ¿Me escucha el cookie? No. Sí. Cagao. Igual tiene un oído muy fino y me escucha por tus cascos. No lo sé. Yo creo que no. Este es más sordo. Este es sordo para lo que le conviene. Ya ves. ¡Cookie! A ver si me escucha. El pájaro. Cookie. Ahora ¿Qué? vendrá ¿Qué? No me contigo. escucha ni a mí que me tiene al lado. Es un desgastado. Au, encima aquí hay, ¿qué hay aquí? Diente de sable. Quita, pesado. Estos sí que son pesados. Que una vez en oficial me empujó la gente hasta la nieve, un diente de sable. Estaba en la montaña y lo empujó a la nieve. Y lo mató. Oh. Y lo mató un lobo a nivel 10. Y yo pensé que era un bug y lo subí a YouTube, ¿sabes? Está ahí el vídeo. Si quieres ver algún día, búscalo. Habrá que Ahí está. buscar otro azul. Una lanza de caballería. Ya me he hartado de buscar drops. Mira un puro lobby. Hala, pues matarme estos días, por lo obvio.
era un rey amarillo. A ver qué nos da esto. El árbol de en medio. Ahora cuando se siente un tum, 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 giganoto. Diga ese hombre. El giganoto está infravalorado aquí en el arc. Aquí baja el drop. Aquí baja. Vamos, baja. En Fiordo los dos son diferentes. Ya verás como ahí me tocará poner en los códigos de drop Fiordur. O algo pondré. O Viking. Va, una pistola y un fusil de asalto, una M16 o M4. El duelo de metal me ha tocado a mí. ¿Un qué? El plano del suelo de metal. Dios, nos pasamos juegos con eso. Te Sí, el suelo construimos. milagroso. Lo pones y muere. Claro, lo pisan y mueren. Lo coloca y hacen todos los dinosaurios. Si se opones a los versets y también muere. Está chetísimo eso. El orbe azul y cae un drop azul al lado. Uno lila, vamos para allá. Corre, Gentavi, corre, corre por tu madre. Corre por tu vida. Au. Uy, está a punto de desaparecer. Va, una montura de ave de terror. A ver, voy a mirar otra vez aquí en la cueva. A ver si apareció un drop de eso aquí en la. Casi a la entrada, la vía 1. Ay, por Dios. Vamos a sacar la lanza que escucho ya murciélago. Aquí hay un agujero. Es que allí hay un amarillo. Parece que está ahí. Si caigo, muero. Ahí no hay salida ahí. No tengo gancho, ¿verdad? Encima. No. Araña.
Asco cueva le tengo. Juega de hielo, le tengo mucho asco. Ay. Uy, un carno alfa y un raptor alfa. Solo falta que salga el rey alfa. Yo no le tengo miedo al alfa. Mira, Otro veo rayo lila. azul. Rayo lila, baja. Baja el ataque, el mamú. O da igual, lo mato igual. Me hace intimidación. Me hace gruñido. Ataque y gruñido. Vamos, baja, rebelila, a ver. Si ya toca la montura de Rex. DVP. Sí, que ya llevamos mucho tiempo aquí. Llevamos ya 4 horas Otra buscando. brújula, Dios mío. Au, otra brújula. Otra brújula. Nada, guantes de quitina. Siempre toca lo mismo, siempre. Pero lo que queremos no toca. Au. Y el Cookie ha tirado besitos. ¿Qué dice? Sí, está tirando besitos. ¿A quién? Ni idea. La verdad, Un no sé rayo quién líder es. ahí, pero va, está muy lejos. Está más lejos todavía. Au. Pues nada, gente, ya es muy tarde, ya llevo aquí un buen rato y nada, dejáramos directito por aquí, no vaya todavía, muchas gracias a quienes han pasado por aquí, la verdad que se agradece y quien vea esto en YouTube, pues también muchas gracias, dejar un buen me gusta si os gusta. Así que nada, gente, nos vemos en el siguiente directo o vídeo, bueno, mañana tocará vídeo, mañana. Os dejo por aquí con... ¿No está Nisu? No. Pues os voy a dejar con Plains, que también está jugando Ark. Con Plains. Aunque no creo que tarde mucho en irse a él también, pero bueno. Vamos allá. A ver cómo es. Plains con dos zetas. Os voy a hacer raid. No os vayáis todavía. Right, play, inks. Creo que no hace falta poner ni mayúscula ni nada. A ver. A ver.
Vale, ahí va. Os dejo con Inks, chavales. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao. Vale, 67-60, ¿no? Eso no. Yo sí, muchas gracias por la raid. ¿Qué ha tenido el directo? Muchas gracias. Bienvenidos a todos los que vengan de parte de Yoshi. 67-60, ¿no? ¿Es eso? No. Me estoy perdiendo. Vaya. Vaya, vaya. AGD, muchas gracias por el follow. Bienvenido. 67-60. Vale. Está jugando con mods, qué envidia. Gracias.